Sí, en realidad fue una reunión corta porque el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario citó en la sede ministerial a esta empresa porque la notificación que hubo no estaba en sede ministerial. Entonces la citación de hoy es para que ratifique o rectifique ya lo expresado. Concretamente se presentó un abogado de la empresa y ratificó que van a cerrar en el término de 60 días. Concretamente pasamos ahora a un cuarto intermedio en conjunto con el Ministerio de Trabajo para dentro de 15 días. En estos días nosotros lo que vamos a hacer es ir acompañando y evaluando toda la parte jurídica y administrativa del crédito laboral que tienen los trabajadores y también si surge alguna otra posibilidad de poder reinsertar a los empleados en algún lugar. Con respecto a eso, no hay marcha atrás por parte de la empresa. ¿Ratifica que cierra las puertas? Sí, ratifica concretamente que se va de Argentina, que la decisión ya está tomada, que ya ha cerrado las sucursales del interior del país y que las últimas tres sucursales que quedaban, que era Rosario, Capital Federal y Gran Buenos Aires, la decisión está tomada en retirarse del país. Juan, lo más importante, con respecto al destino de estos trabajadores, usted habla de que se pueden reinsertar en otro lugar, tratar de que reciban obviamente lo que se merece ya en materia de dinero. Sí, dos cuestiones, una el tema de liquidaciones y otro tema de que eso se lo pidió el Ministerio de Trabajo, que la empresa utilice todas sus relaciones al efecto de que se puedan reinsertar los trabajadores en otras empresas que han estado trabajando con ellos. Bueno, esa es la propuesta que se llevaron de la gente de Falabella y ahora vamos a continuar en la reunión que viene dentro de 15 días. ¿Cuáles son los antecedentes de esta empresa de capitales chilenos con respecto al pago a los trabajadores en otros cierres que se han dado en los últimos meses también aquí en la República Argentina? Bueno, los antecedentes de tanto de Mendoza, San Juan o Córdoba es que le ha abonado prácticamente casi la totalidad de, primero la totalidad de lo que tenía el crédito laboral y un porcentaje que llega casi al doble de lo que corresponde. Nosotros todavía esa parte acá en Rosario no se discutió, estamos elaborando el análisis de lo que se le va a llegar a la propuesta que se le va a llegar a los trabajadores y bueno, estamos hablando con los trabajadores conjuntamente con nuestros abogados y permanentemente analizando cada situación personal de ellos y bueno, colaborando en todo lo que esté a nuestro alcance. Juan, esto era una pregunta ya que se basa en lo personal y también en el diálogo que seguramente tiene con los trabajadores. ¿Qué sensación les genera esas largas colas que se observan allí esperando varias horas para ingresar a Falabella? Bueno, en primer lugar, esto es una tragedia para el mundo laboral, concretamente perder empleo. Y segundo, se ve la condición humana en este momento de los clientes, que no solamente van a hacer las compras a ver si encuentran algo más barato, sino también mortifican a los trabajadores que la están pasando muy mal. Ellos se han expresado pidiendo comprensión al público, pero no han tenido eco, va más, digamos, la angurria de poder comprar algo dos pesos más barato y no ser solidario con el trabajador. Eso es lo que está faltando. La solidaridad quedó de lado acá por parte de, no digo todos los clientes, pero la mayoría de los clientes que está yendo hoy a ver si encuentra algo un poquito más barato. Que eso no sería el problema. El problema es que no respeta el dolor que están pasando los trabajadores. Juan, se ha hablado mucho también con respecto al destino del edificio, el tradicional inmueble allí de Sarmiento y Córdoba. ¿Quedan solo propuestas? Digo, ¿los trabajadores podrían llegar a participar algo? ¿Es una idea alocada? No, nosotros estamos atentos a que se dé la por supuesto, comercialmente no participamos, pero siempre van a estar los trabajadores ahí a disposición de cualquier emprendimiento. Creemos la lógica que tendrían que ser los primeros, en si hay algún avance en el puesto de trabajo en ese lugar, tendrían que ser los primeros convocados. Entonces ahora guardar 15 días más. Exactamente. La próxima audiencia. Exactamente. Muchas gracias.